Esto es Florencio Varela, en pleno conurbano sur. Un área que hace algunos años era considerada zona suburbana y hoy se encuentra densamente poblada. Acá, en el año 2009, se decidió fundar una nueva universidad nacional. Carolina, y esto es Mundo U. Hoy vamos a conocer la Universidad Nacional Arturo Jaureche. En la Jaureche, como le dicen los chicos que estudian acá, habitualmente se realizan visitas guiadas. Esas visitas son tanto para los ingresantes como para todo aquel que quiera venir a conocer el lugar y su historia. Ahora nos vamos a meter un ratito en una de esas visitas a ver con qué nos encontramos. Hola chicos, bienvenidos. Espero que puedan disfrutar de la visita guiada que vamos a hacer por la universidad. Mariela es una de las encargadas de las visitas guiadas. Trata de darles una perspectiva histórica a los que participan de ellas. Las visitas guiadas surgieron en función de una idea del Centro de Política y Territorio para orientar a los alumnos en su devenir, en su transcurso de la vida académica, y al mismo tiempo invitar a la comunidad de Florencio Varela y de la zona sur a que vengan a conocer qué es lo que hacemos acá, qué cuestiones funcionan, y con un primer objetivo que sea de utilidad, pero que al mismo tiempo tenga que ver con la recuperación de una memoria y de un espacio que vale la pena conocer y cuidar y transmitir. Así que en primer lugar les presento al hall central. Es un lugar de tránsito donde van y vienen muchas personas y que, bueno, obviamente comunica a los diferentes sectores de la universidad. Y aquí podemos ver varias cuestiones. En primer lugar, el estilo arquitectónico, que es lo que es más sobresaliente. Así que si ustedes pudieran mirar la universidad desde un ángulo o desde afuera o desde arriba, ¿qué les parece que representa el edificio en sí mismo? ¿Qué ven? ¿Puede ser que tiene la forma de un barco? Exactamente, es un barco, es como un buque, ¿sí? Y eso es también significativo de acuerdo al estilo arquitectónico de los años donde fue construido este lugar, entre 1938 y 1940, cuando se inauguró. Tiene muchas ventanas, tiene mucha iluminación, exactamente, la luz entra directamente desde el exterior hacia el interior, por eso el ventanal que tenemos sobre la izquierda es realmente gigantesco, y casi como ingresando entonces el paisaje exterior hacia adentro. Y la otra cuestión importante de la característica de este estilo arquitectónico es que tiene líneas muy sencillas, no está ornamentado, no hay ningún tipo de adorno. Si ustedes lo observan, es como todo muy simple, desde el color neutral o blanco o beige hasta los trazos más bien rectos. Así que los invito entonces ahora a salir, a ir a la parte exterior y mirar y observar las cosas desde otro ángulo también. Bueno, estamos acá en la parte exterior de la universidad y también tenemos cosas interesantes para observar. La primera de ellas la tenemos con el bajorrelieve que está sobre mi lado derecho, del escultor Carlos de la Cárcova de la década del 40, que ha sido un escultor sumamente importante para la historia del arte en la Argentina. Y les pido un ejercicio de imaginación a ver qué les parece que eso está representando, esas figuras. Y en mi opinión es la relación entre el hombre y la naturaleza y la postura de la sociedad
con la, lo natural, para mí, la naturaleza. Muy bien. Muy bien, tiene que ver con esa alegoría entre la relación del hombre y la mujer con la naturaleza, tanto desde un punto de vista positivo como desde un punto de vista negativo. ¿Y la estatua de la fuente? Y está representando también la relación del hombre con la naturaleza, porque justamente aparece un ciervo, un pez y un águila. Y es una alegoría acerca también de la modernidad. La recuperación y puesta en valor del viejo edificio de YPF es uno de los ejes que ha orientado el trabajo en la UNAG. Todas las obras, hechas o proyectadas, tienen tanto el sentido de la recuperación de un patrimonio histórico como de resignificación del espacio. Las aulas, los laboratorios y, muy especialmente, el recién terminado auditorio son ejemplos de esto. Bueno, chicos, este es el auditorio. Como verán, es un lugar realmente muy lindo que ha sido recientemente restaurado. Tiene las butacas originales y hace muy poquitas semanas se hizo la primera colación de entrega de títulos acá en la universidad, que fue un acto realmente muy, muy lindo y muy emotivo. Así que es un lugar de convocatoria y casi como de lujo, donde podemos disfrutar también de espectáculos. La resignificación de los espacios está también fuertemente ligada a la cultura. Eventos, muestras de artes plásticas o el mural en ejecución en el hall central nos dan una idea de esta relación. Mi nombre es Alejandra Seme y pertenezco junto con mi compañera Marila Tarabay a la agrupación Nereida CR. Y estamos haciendo este proyecto que tiene que ver con la historia argentina y con un enfoque particular que nosotros le quisimos dar, un poco revisionista y un poco reviendo y haciendo un análisis de la historia, de nuestra propia historia y desde nuestra identidad. Nosotros lo que hacemos es contar la otra historia, digamos. Es por eso que este mural tiene algunos ejemplos, como por ejemplo que al comienzo o al empezar está vista la época de la conquista desde el enfoque de los pueblos originarios. Y para finalizar el boceto están todos estos presidentes levantando el escudo, los presidentes democráticos, levantando el escudo de una manera simbólica, como haciendo un esfuerzo por elevar o levantar lo que es la nación, con todas las deudas, con toda la problemática que dejaron las presidencias de facto. Y quisimos rendir un homenaje a Néstor, que está adelante, arrodillado o haciendo más la fuerza. Hay algo que también hace al sentido que se le quiere dar a la universidad y tiene que ver con su nombre. Acá estamos frente a la sala del Consejo Superior, que es el órgano máximo de la universidad, después de la Asamblea Universitaria. Y también tenemos algo muy significativo, que son cuadros que están representando la figura de Arturo Jauretche, que es obviamente el nombre de nuestra universidad. Por lo tanto, es sumamente importante. Pero más allá de la cuestión artística, quisiera preguntarles qué saben ustedes de Jauretche, si es que saben algo o no. Fue un intelectual peronista. ¿Pero cómo? ¿No fue radical? Al principio fue radical, pero cuando surgió Perón, se hizo peronista. Está muy bien lo que están diciendo. Es algo así como lo que están describiendo ustedes en cuanto a la trayectoria ideológica política de Jauretche. Pero habría algo más importante para pensar acerca de él. No sé si a alguno se le ocurre alguna otra cosa. Sí, fue el primero en pensar en nacional, en realidad. Bien. A ver. Si bien en sus comienzos Mitre, Roca, Sarmiento, cuando comenzaron a ver el país como lo construyeron, hacia un estilo europeo, como es Francia, como es Inglaterra en ese entonces. Y nosotros no somos eso. No lo fuimos ni lo somos. Y Jauretche pensaba en lo nacional, en nuestra identidad como algo nacional. Eso es lo que entendí, más o menos. Está muy bien lo que estás diciendo. Es exactamente así, ¿no? Es una figura muy significativa en la historia, en la política, porque está justamente recuperando los valores de lo nacional. Y también contarles que, bueno, es la primera universidad nacional que tiene un nombre propio. Así que en honor, entonces, a recuperar el valor de lo nacional y el valor de lo popular, y emplazada justamente en este lugar de la zona sur, es por eso que la universidad lleva el nombre de Jauretche. Una universidad es muchas cosas. No solamente el edificio donde se asienta, sino también las carreras que se dictan y el conjunto de ideas que se fomentan. Pero sobre todo, una universidad es la gente que lo compone.
Los docentes, los no docentes, los profesores, los estudiantes, todos conviviendo en un mismo lugar destinado al saber. Te invito a que en el próximo bloque conozcamos un poco más a la gente que hace la UNAJ. Seguimos en Mundo UN recorriendo la Universidad Nacional Arturo Jaureche. Y como les dije antes, lo más importante de una universidad como esta es la gente que la hace posible. Priscila estudia en la UNAJ y trabaja en el bufete del Centro de Estudiantes. Este año empezó a cursar la carrera de Trabajo Social. Me presento, soy Priscila Leiva, vivo en Berazategui. Estoy viviendo con mi familia, con mis padres. Estudié en la media 7 en Berazategui. Me hablaron sobre la Universidad Nacional Arturo Jaureche, en la cual estoy ahora. Y me interesó muchísimo el hecho de querer conocerla. Y acá estoy. Mi primer año de la carrera de Trabajo Social. La verdad que me gusta el hecho de poder estar en esta carrera porque pienso a un futuro de querer abocarme a esta profesión y poder involucrarme con las personas, ayudar. Y llegué a esta universidad y la verdad que encontré esa carrera que quería y también mis compañeros que me ayudaron a poder ubicarme, a poder relacionarme con más facilidad. Ahora estoy en el Centro de Estudiantes, pero hoy en día, ahora estando acá adentro, puedo decir que la verdad que es algo muy bueno, muy lindo poder estar al servicio de los compañeros y demás. Y ahora estoy trabajando en el buffet, también brindando un servicio. Recién hará 5 meses que estoy acá adentro y... Perdón, 4 meses que estoy acá adentro. Y la verdad que me ha brindado mucho, a pesar de que el lapso de tiempo es corto, pero me ha brindado mucho para crecer, para poder desarrollarme, poder ir a conocer más cosas también y relacionarme más con personas, en cuanto también a nivel ya sea intelectual también. Pero siento que sí, me ha brindado mucho y sé que hay mucho más. Los trabajadores sociales que trabajamos en el área, si bien entendemos cuál es la característica muy propia de la universidad en cuanto a las políticas educativas hacia el ejercicio de las distintas profesiones en las que va ejerciendo docencia, que es partir de la realidad concretamente, sobre todo de esta situación del conurbano bonaerense, en trabajo social, en esta carrera nueva, intuimos que nuestro alumnado, que nuestro estudiantado participa de ese ciclo básico común, pero que lo notamos, preveíamos incluso que iba a ser así, muy ansioso de ejercer su vocación, porque son en su mayoría personas adultas que vienen con una trayectoria de militancia política, social, educativa, en distintos ámbitos de la comunidad, con distintas organizaciones barriales, sociales, y de repente se encuentran en un ámbito universitario que todavía no se lo han apropiado, que no es de ellos, y estamos intentando de que sí se lo apropien y que sea de ellos, y que además el perfil de egreso sea construido de manera conjunta. Trabajo Social es una nueva carrera dentro de la UNAJ y generó muchas expectativas desde su apertura, tanto en los estudiantes como en el Instituto de Ciencias Sociales y Administración, que es el lugar desde donde se pensó la propuesta. El Instituto de Ciencias Sociales y Administración nació con una premisa que es la inserción territorial, estar comprometido con la política socioproductiva de la región,
Digo, ya el documento institucional de la universidad estaba planteado de esa manera y se constituyeron tres carreras, las históricas que tenemos nosotros, que es la licenciatura en gestión ambiental, la licenciatura en administración y la licenciatura de relaciones del trabajo, que tienen una inserción muy fuerte en la estructura socioproductiva. Digo, acá hay una cantidad de pymes, una cantidad de problemas y conflictos ambientales, una necesidad de una revalorización del trabajo digno en la región, que hace que nuestras carreras tengan mucha inserción territorial. De hecho, los docentes que hemos convocado vienen con ese concepto, digo, no vienen solamente a dar clases, sino a generar distintas alternativas, distintas líneas de trabajo, investigación, voluntariado y tratar de transmitir en las clases este compromiso de la universidad y del instituto con la región. Es notable en el estudiantado cómo se ve el compromiso que hoy que tienen con la universidad. Digo, han tomado en serio este tema de ser ciudadanos universitarios, de participar en las distintas proyectos de voluntariado y de extensión y traer ellos sus ideas a los profesores para que lo podamos volcar en el formulario necesario para poder tener la financiación y trabajar en el territorio que es de ellos, digo, que es el barrio donde están, de donde nacieron y donde vienen a la universidad. Es una alegría ver eso. Digo, creo que en eso es la universidad ha crecido, no solamente en infraestructura y en la cantidad de alumnos, sino ha crecido en la formación de ciudadanos universitarios, desde ver que los estudiantes son parte de esta formación, de esta construcción. La entrada a la vida universitaria de nuestros estudiantes se da a través del curso de preparación universitaria y del ciclo inicial. Ambos son comunes a todas las carreras y están coordinados por el Instituto de Estudios Iniciales. El Instituto de Estudios Iniciales se creó en el 2012, o sea, un año después de que la universidad empezara a funcionar, y justamente fue una decisión de política institucional muy arriesgada, fue realmente un desafío, era darle rango de instituto al espacio académico que coordinaba las políticas de ingreso, básicamente. El instituto, en ese sentido, coordina cuatro materias que son obligatorias y comunes para todos los estudiantes de la universidad, que es el ciclo inicial, y además coordina el curso de preparación universitaria, que es el curso que se desarrolla durante el mes de febrero, que también tiene tres materias: matemática, lengua y taller de vida universitaria. En conjunto, estas dos áreas, tanto el curso de preparación universitaria como el ciclo inicial, son dos de las principales estrategias, digamos, que pone en práctica la universidad o que intenta desarrollar la universidad, que tienen que ver justamente con asegurar esto que nosotros creemos que es que el ingreso a la educación superior, el acceso a la educación superior, tiene que estar acompañado de políticas de inclusión. En nuestra universidad el ingreso es irrestricto, en el sentido que todos los que se quieren anotar se pueden anotar, ¿no? Obviamente siempre y cuando hayan cumplido el secundario y demás. Pero lo que también sabemos por la experiencia de décadas de vida universitaria es que la condición del ingreso no asegura la permanencia, ¿no? Entonces, en esa relación entre ingreso y permanencia, la evaluación que se hizo fue que el primer año era decisivo en el futuro de esa trayectoria. En ese sentido, el Instituto de Estudios Iniciales coordina esas dos áreas del curso de preparación universitaria y el ciclo inicial, pensando en ofrecer a los estudiantes herramientas que los fortalezcan en su experiencia, tanto en lo disciplinar como en todo lo que tiene que ver con las prácticas como estudiante universitario, que los fortalezcan en ese sentido para el trayecto que sigue, digamos, ¿no? Las materias del ciclo inicial tienen definiciones disciplinares, hay contenidos, por supuesto, pero están pensadas sobre todo desde la lógica de ofrecer herramientas que permitan un futuro desempeño relativamente exitoso. Y por exitoso entendemos básicamente que los estudiantes no solo permanezcan en la universidad, sino que se puedan recibir. Para nosotros también una cosa de definición institucional es que, si bien existen planes de estudio, ¿no?, que es lo que uno lee cuando entra a la página, lo cierto es que cada estudiante diseña su propia trayectoria, que es individual y que está condicionada por sus propias condiciones sociales, culturales, económicas.
Con lo cual lo que hay es un plan de estudio, una propuesta posible y cada estudiante después va haciendo su trayectoria. Que tarde más, por ejemplo, en hacer el ciclo inicial que lo previsto en el plan de estudio no quiere decir que eso no sea exitoso. Las actividades académicas propiamente dichas se organizan a través de 4 institutos. Pero como en cualquier universidad, las actividades que se realizan desde la UNAG exceden lo específicamente académico y se proyectan sobre distintos aspectos de la vida de los estudiantes en la universidad. Aquí, en Bienestar Estudiantil, se gestionan muchas acciones que tienen que ver con apuntalar y promover el paso de los estudiantes por la vida universitaria. Soy Julián Dercoli, responsable del Departamento de Bienestar Estudiantil, que depende de la Unidad de Asuntos Estudiantiles y del Centro de Política Educativa. Las principales acciones que llevamos a cabo en Bienestar Estudiantil tienen que ver con la contención o el intento de garantizar la igualdad en el acceso a la educación por intermedio de diferentes programas, ¿sí? Tenemos las becas universitarias que provee el Ministerio de Educación, el Plan Progresar. Sumado a ello, hemos gestionado algún otro tipo de becas que tienen que ver con financiamientos externos. También tenemos el programa de pasantías, ¿sí? De las pasantías educativas, que consisten en empresas o organismos públicos que toman estudiantes nuestros para cumplir funciones de pasante, es decir, como un trabajador pero con una menor carga horaria, que se insertan los estudiantes en áreas específicas en las cuales ellos están estudiando, ¿sí? Entonces, en ese punto tenemos convenio con el Ministerio de Agricultura, con otras empresas de la región. Otro de los programas que tenemos para intentar o para cumplir este objetivo de garantizar la igualdad en el acceso y la permanencia es el Seguro Público de Salud, que es un programa que nos brinda el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, que lo que hace es brindar cobertura médica a todos los estudiantes que no tengan ni una obra social ni una prepaga, ¿sí? Al mismo tiempo funciona dentro de nuestra universidad un consultorio médico clínico que es el que realiza las derivaciones y que es muy fácil acceso a los estudiantes. Construir y formar profesionales de excelente calidad, pero que no pierdan de vista la responsabilidad social, que no pierdan de vista su origen que tiene que ver con esta universidad financiada por todos los argentinos, es una de las tareas más primordiales o una de las tareas que a mí me parecen muy importantes en la construcción de estas nuevas universidades de acá en adelante. Todas estas actividades se encuentran coordinadas entre las diferentes áreas de la universidad. Tanto Bienestar Estudiantil como los institutos, el Centro de Política Educativa, el Centro de Política y Territorio y también el Centro de Estudiantes cooperan entre sí para lograr un acercamiento integral a las diferentes realidades que conviven en la Universidad Nacional Arturo Jaureche. En los próximos bloques de Mundo U vamos a seguir conociendo estas áreas que componen la universidad. Y seguimos recorriendo la Universidad Nacional Arturo Jaureche. La mayoría de las actividades académicas se realizan aquí, donde antes funcionaban los laboratorios de investigación de YPF. Pero muchas de las carreras del Instituto de Ciencias de la Salud se desarrollan también en el Hospital de Alta Complejidad del Cruce, que queda a tan solo 300 metros de la sede central. Medicina es también una nueva carrera dentro de la UNAG, la cual ha generado muchas expectativas. Como en el resto de las carreras de la UNAG, las que dependen del Instituto de Ciencias de la Salud tienen una fuerte impronta social que se traduce en prácticas y trabajos en territorio de los que participan los estudiantes de todas las carreras, con la idea de fortalecer desde los primeros años el trabajo interdisciplinario. Yo soy Victoria Heredia, soy docente de salud pública, que es una materia de primer año de las materias del Instituto de Salud. Dentro de la materia hay dos actividades de salida a terreno. Una primera, que es la que ya se realizó, que es una observación de una comunidad. O sea, la idea es proponer que los estudiantes del Instituto de Salud, el primer contacto que tengan con el sistema de salud sea con la comunidad y por lo tanto sea a través de la salud y no la enfermedad, a través de una institución. En total eran alrededor de 1000 alumnos en cada una de las salidas.
La actividad constó en dividirse en grupos, cada comisión tenía un área para poder ir a observar, íbamos con una guía para relevar, desde definir de qué material eran las casas, si había servicios de saneamiento, cómo era el estado de las calles, relevar instituciones, y al final de esa mañana incluía una entrevista con una institución del barrio, que tuviera algún tipo de anclaje territorial. La tarea se trató de ver cómo estaban los barrios, la cuadra de que nos tocaba, y solo ver por afuera cómo tenían cuidadas las calles y todo eso. Por lo menos la cuadra que nos toca a nosotros era muy precaria, le faltaban muchas cosas, pero que se veía que por la parte de nos tocó una parroquia a nosotros, que intentaban cambiar las cosas, pero que capaz que no llegaban, no podían. Y me pareció que como tenía que ver con el tema de salud, está bueno porque vemos todo lo que es afuera y no nos quedamos solo en la facultad. O comprometerse con algo que no sea más material, digamos, que tenés dependiente sí o sí de lo que haces vos, no un papel. Entablar una relación con las personas y con la sociedad para poder ser, no sé, ser mejor médica. La importancia que tiene esta salida es porque propone de entrada que los estudiantes tengan otro contacto diferente al que nos formamos habitualmente en las universidades más tradicionales o las más antiguas. Centralmente, lo que más trabajamos es intentar entender que la salud no como una mercancía, sino como un derecho, y nosotros como trabajadores del Estado como garantes de ese derecho. Y esa es un poco la línea como que a mí me parece que sintetiza el profesional que está bueno que salga de acá. Digamos, que trabaje en terreno, que trabaje acá, que pueda trabajar en el sistema público y con esta mirada. Había alumnos que vivían en ese barrio, de hecho, al que fuimos a hacer la observación, y muchos no viven en condiciones muy diferentes del barrio al que fuimos a ver. Pero lo que estaba bueno es intentar ver al estudiante, sacarlo del rol del observador cotidiano, sino de un observador como futuro profesional de salud, y tener esta observación como algo que sirva activamente para definir políticas públicas en un futuro, o definir cuál es mi tarea asistencial en el lugar de donde esté trabajando, o qué actividades de promoción o prevención voy a encarar, de acuerdo a entender que la gente no vive aislada, sino vive en un sistema, en un lugar, con determinadas condiciones, y que todo eso determina de alguna manera su salud. Algo que también marca la diferencia entre las carreras del Instituto de Ciencias de la Salud con las de otras instituciones es la fuerte apuesta por el uso de la tecnología y de nuevas técnicas en la formación y entrenamiento de los estudiantes. Bueno, dentro de las distintas líneas de la universidad, el Instituto de Ciencias de la Salud es la que engloba todas las carreras que hacen a salud, valga la redundancia. Sin duda, para trabajar como soporte de entrenamiento, actividad práctica en un hospital, es algo muy importante. Primero porque están dentro del mismo predio, del mismo edificio. Esto hace como una especie de ciudad universitaria mínima, pero un comienzo, digamos, de ciudad universitaria, porque el objetivo es un médico diferente. No es un médico para trabajar en un hospital, sino es un médico para trabajar en el primer nivel de atención interrelacionado con el hospital. O sea, lo que se quiere es llegar el médico lo más cerca posible de la población. Esto es un verdadero privilegio que tenemos realmente, en el cual el Ministerio de Salud de Nación, a punto de partida de la idea de nuestras autoridades hospitalarias, que han pensado en desarrollar un centro de simulación allá por el 2010, se ha podido llegar a desarrollar lo que tenemos hoy. Que realmente digo que es un privilegio, porque dentro de los hospitales públicos este es el centro mejor equipado. El centro de simulación en sí obedece a desarrollar o permitir la capacitación con nuevos paradigmas que hay hoy en el mundo, digamos, que son paradigmas basados en lo ético-legal, ¿no? A partir del desarrollo tecnológico que ustedes ven acá, con simuladores de alta fidelidad, manejados con software, esto permite al equipo de salud entrenarse antes de ir al paciente. Esto es una realidad. Y busca otro concepto moderno también que hay actualmente, que es el tema de la seguridad del paciente. Y también trabajamos para la red, por ejemplo, en todo lo que es
El tema de la comunicación de malas noticias, que es algo que es muy importante hacerlo porque no hay mucha formación en nuestro equipo de salud, ni siquiera en las universidades tradicionales. Gracias. No, no se puede operar. Es muy... Entendemos su angustia, pero lamentablemente no podemos hacer nada. ¿Cómo no se puede hacer nada? No, no podemos hacer nada. Solamente el electroencefalograma puede hablar de si está mal, si está, se encuentra en muerte cerebral. ¿Pero qué tratamiento le pusieron? ¿Cómo muerte cerebral? ¿Cómo, doctora? No entiendo. ¿Pero qué fue el tratamiento lo que le hizo mal? Las gotitas hicieron mal. Hicieron que su organismo reaccione así. Llegar al paciente que, digamos, mejora la seguridad luego del trabajo en el paciente. La apuesta por la tecnología es algo común a todas las carreras de la universidad, pero lo vemos plasmado más claramente en aquellas carreras que promueve el Instituto de Ingeniería y Agronomía. Aquí se encuentran los laboratorios integrados de ingeniería y también los laboratorios de química. En estos laboratorios no solamente se cursan carreras que tienen que ver con el Instituto de Ingeniería, sino que también se desarrollan proyectos que pronto van a tener un impacto directo en la región. Estos laboratorios sirven para dar clases a 4 carreras de ingeniería y agronomía. ¿Qué es lo que tienen adentro estos laboratorios? Hoy tenemos importantes donaciones que nos permiten decir que tenemos un laboratorio de hidráulica y neumática bastante completo. Tenemos un importante laboratorio de máquinas eléctricas y un importante laboratorio de electrotecnia y electrónica. Con respecto a los alumnos, hay que destacar su gran colaboración con la carrera, gran preocupación por mantener esto. Sienten que esto es de ellos. A la Argentina, para desarrollarse, le faltan ingenieros y rápido. Tenemos que hacer ingenieros rápido. Entonces, bueno, esa es nuestra gran misión para lo que tenemos que colaborar. Bueno, siempre la conformación de una nueva universidad y en particular un instituto de ingeniería y agronomía es un desafío. Desde la oferta académica en particular, nosotros pensábamos que no podíamos replicar lo que existía en otros sistemas académicos cercanos. Así que en ese sentido necesitábamos darle una conformación particular. Nosotros conformamos un perfil que fuera pertinente a las necesidades del entramado socioproductivo local y o regional y que no replicara una oferta ya existente en algunas de estas otras universidades. En este caso, ingeniería en petróleo para la zona no existe, o sea, vuelve a ser, digamos, un factor diferencial con respecto a una oferta académica, pero además tiene un anclaje y para nosotros un valor muy, muy importante, dada, digamos, las características del edificio en el cual nosotros estábamos, ¿no? Que eran los antiguos laboratorios de YPF. Con la empresa YPF y la fundación YPF, nosotros tenemos un convenio con ellos que nos facilitan, nos apoyan para inversiones en infraestructura, en equipamiento, becas para estudiantes. Y desde el año 2011, que tuvimos redondeando 500 estudiantes a 1.500 el año pasado, la verdad que podés notar ya cómo ha crecido. Julieta es una de las tantas chicas que estudian ingeniería en la UNAG. Las ingenierías fueron históricamente carreras cursadas por hombres, pero esto, al menos en la Jaureche, se está revirtiendo. Dije, bueno, no veo muchas mujeres ingenieras y de hecho me ha tocado cursar a veces entre 30 hombres y yo sola. Así que eso nota la falta de margen femenino en la ingeniería y él siempre en contra de por qué una mujer no puede ser también ingeniera. Y eso está bueno porque denota mucho la inclusión, la universidad inclusiva.
he encontrado buenos profesores. Esta ingeniería como la electromecánica, informática, tiene más que ver con la cultura, con lo social, como estar preparado a poder resolver cualquier problema que uno pueda, que se le presente. Tenés que tener toda la capacidad para saber qué hacer. Entre las muchas cosas que hace Julieta, también conduce el programa Unidos en el Aire, en la radio de la universidad. La radio, así como el estudio de TV, forman parte del Centro de Política y Territorio, que es desde donde se coordinan muchas de las actividades que hemos visto durante el programa. Pero eso, y algunas cosas más, lo vamos a conocer en el último bloque de Mundo U. Solamente es gratuita, sino que es cercana. No nos tenemos que ir hasta La Plata, no tenemos que ir a Capital Federal. Empezamos a contarle a los chicos el inicio de la radio, o sea, cómo empezó todo, porque estamos acá, pero esto ya está funcionando, esto ya está sobre ruedas. Vamos a ver cuál es la máquina de vapor de la radio. Aquí hay más esfuerzo humano, más ganas, más vocación que dinero, que recursos financieros, ¿no? Esto se hizo con mucha vocación, con muchas ganas. La mística jaureche, como le decimos nosotros acá, ¿no? Porque esta unidad tiene una característica. Acá todos hacemos un poco de todo cuando hace falta. Y después nos dedicamos a nuestros ámbitos específicos profesionales, obviamente. Pero esto que ustedes ven acá fue construido por nosotros mismos. Nosotros clavamos, atornillamos, pegamos, pintamos. Todo esto fue hecho por nosotros, lo cual resultó en que nos costó mucho más barato y le ahorramos dinero a la universidad, ¿verdad? Porque la prioridad número uno de la universidad son sus alumnos. Eso significa que esto no es solo una academia donde se imparte y se produce conocimiento, sino que además es un centro de contacto social enorme, muy grande. Donde yo creo que va a llegar un día que la gente va a decir, che, no tengo nada que hacer, ¿qué hago? Vamos a la universidad, porque queremos que la gente identifique a esta universidad con lo mejor. Venir acá es asegurarse un mejor nivel de vida. Y lo estamos logrando. Nosotros sí, la verdad que... No nos podemos quejar, estamos más que enamorados de esta universidad, me parece. De la universidad y de la experiencia. Es la palabra justa, enamorados. La radio de la Jaureche transmite por internet desde octubre de 2014 y en la frecuencia de 102.7 desde abril de 2015. Junto a la radio se encuentra el estudio de televisión. Ambas conforman la unidad de vinculación audiovisual del Centro de Política y Territorio. Se han realizado varias producciones que fueron parte de la programación de canales como Paca Paca y Encuentro. Y junto con las universidades de Quilmes, Avellaneda, Lanús y La Una, transmite en el canal 30.6 de la TDA con el nombre de Unisur. También se ha encargado de la realización de este programa. Pero el Centro de Política y Territorio es mucho más que eso. Aquí estamos llevando a cabo un proceso que le cambia la vida a la gente, ¿sí? Un chico que accede a un estudio realmente tiene las armas para cambiar su vida y la de su entorno. Esta es una región donde hace mucho tiempo hay una necesidad, que no se satisfizo, que fue la de estudiar, ¿sí? Entonces, bueno, hemos puesto en práctica el derecho a tener una educación superior con un compromiso importante y una calidad realmente alta. Tengo la suerte de tener un equipo de gente con una
cualificación muy, muy alta y con un amor y un compromiso por las tareas que hacen que es verdaderamente notable. El Centro de Política y Territorio está organizado en diversas unidades que se encargan de coordinar acciones específicas. La Unidad de Vinculación Tecnológica se encarga de la relación con empresas de la zona y los espacios de ciencia y técnica del Estado nacional y provincial. Ha establecido convenios de asistencia y transferencia tecnológica que amplían la potencialidad de las empresas de la región. A través de la Unidad de Vinculación y Calidad Educativa Regional, se realiza un fuerte trabajo con las escuelas medias y técnicas de la región, tanto con estudiantes como con docentes, a través de charlas, cursos y capacitaciones sobre temas específicos. La Unidad de Vinculación Cultural se encarga de gestionar y coordinar diversas acciones y eventos relacionados con la vida cultural: talleres, muestras de artes plásticas, teatro, música y otras actividades que acerquen estas propuestas a la comunidad. La Unidad de Deportes y Recreación está a cargo de impulsar la actividad deportiva tanto de los estudiantes de la universidad como de la población en general. Fútbol, hockey, rugby y ajedrez son algunos de los deportes que se realizan dentro del predio de la Jaureche. Con la Coordinación General de Centros Locales, la universidad organiza actividades en conjunto con diversas organizaciones de la región. Es de destacar el trabajo que se viene realizando con adultos mayores a través de distintos talleres pensados para mejorar la calidad de vida de nuestros abuelos. Por último, y para promover el debate académico y político, también funciona dentro del Centro de Política y Territorio el Centro de Estudios Políticos Arturo Jaureche, que está pensado como un espacio de formación y reflexión con eje en el pensamiento nacional y popular. En principio lo que está bueno es el reconocimiento nuestro, de nosotros que habitamos esta universidad gratuita, de que es un privilegio y un derecho fenomenal que la Argentina tenga una educación superior gratuita, porque eso es lo que contribuye a un desarrollo, lo que contribuye a que todos podamos tener mayores capacidades para hacer un mayor desarrollo, para que haya más riqueza, para que todos vivamos mejor. Ese es el destino. Debe ser, no siempre es, hay muchas piedras en el camino, ¿no? Pero ese debería ser el destino de los argentinos. Nosotros tenemos la universidad instalada en un viejo laboratorio de YPF, ¿no? Entonces la historia nos circunda, está alrededor nuestro, no es algo que nosotros venimos a traer desde afuera hacia el laboratorio. El laboratorio mismo forma parte de la historia de Florencio Varela y de la historia de lo que fue la historia argentina del siglo XX. Del auge petrolero, de la nacionalización, del proyecto nacional que tenía que ver con la energía, hasta, digamos, la decadencia y la reconstrucción. Es decir, el momento en el cual estos terrenos, estos edificios, empiezan a volver a tener sentido en un nuevo proyecto, ya no como el proyecto o el sentido que tenían cuando fueron creados, pero sí recuperados para un proyecto similar, que continúa con aquellas ideas, ¿no? Por eso uno puede hacer estas cosas en el marco de una universidad nueva, de una universidad que apunta justamente desde su origen a pensar la realidad territorial de cada contexto, de cada lugar, de cada geografía del conurbano bonaerense. Y entonces en cada lugar va a tener su propio estilo, su propia impronta, ¿no? Creo que hay una arqueología casi en nuestro predio de lo que ha sido la historia de nuestro país, como si fueran capas, ¿no? De la historia de nuestro país desde la década del 50 hasta hoy, ¿sí? Estas idas y vueltas de el Estado y de la política haciéndose cargo realmente de la transformación positiva de la vida de la gente. Estamos llegando al final de nuestro recorrido por la Universidad Nacional Arturo Jaureche. Y aquí, en el Centro de Política y Territorio, es el lugar donde también terminan las visitas guiadas. Bueno, chicos, estamos llegando al final del recorrido, justamente en el Centro de Política y Territorio, que es un lugar sumamente vinculado con la territorialidad de Florencio Varela. Y es significativo entonces pensar que este final es para ustedes en realidad el inicio de la carrera académica, para lo cual les deseo, por supuesto, mucha suerte. Y también pensar un poquito la representación del cuadro que tengo detrás mío, que tiene que ver con el trabajo, básicamente, porque las manos, si algo representan, es justamente la idea de trabajo.
Pero también queremos que ese trabajo no lo piensen como una cuestión exclusivamente individual, sino como una cuestión comunitaria o de todos, porque en realidad estamos todos trabajando para que ustedes estén acá desde una política de Estado, desde los profesores, desde la gente que limpia y, bueno, por supuesto, desde el estudio de ustedes. Así que les deseo mucha suerte en el camino y les agradezco que hayan venido y hayan estado en la visita. Hay muchas cosas más para conocer en La Jaureche, pero es imposible agotarlas en un solo programa. De todos modos, pudimos conocer algo de lo que se está haciendo y algo de lo que se piensa hacer. Y lo que es más importante, a lo largo de este programa pudimos conocer a parte de la gente que hace posible todo esto. Y muchas de las actividades que se realizan aquí en la UNAJ están estrechamente relacionadas con la región. La universidad, al igual que lo estuvo Arturo Jaureche, se encuentra profundamente comprometida con la causa de lo nacional y lo popular. Esto fue Mundo U. Te esperamos la semana que viene y muchas gracias por acompañarnos.